Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Y
escritura lo está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Juntándose antes del vuelo.
está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero. Terrible.
después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. El camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró poder.
la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. La mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida. Los siete sellos ahora podemos ver en toda la Biblia. Esperar 30 segunditos mientras se juntan todos y vamos a controlar vuestros audios.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a iniciar este nuevo compañerismo y vamos a darle gracias a Dios por habernos traído en la escena. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por una oportunidad más, Señor, que tú nos das, oh Padre. Nos juntamos, Señor, de esta forma con la única finalidad, Señor, de tener un compañerismo contigo, oh Señor. Y eso es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Muchos quisieron conocerlo. Grandes profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo, Señor, pero tú no lo permitiste. Cada uno tenía que cumplir su misión para que fueron llegados a la escena, oh Padre amado. Incluso Daniel, tú dijiste a él, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso siendo en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento también Juan, el tipo de la novia, en Apocalipsis 10:4, dice: cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Y Juan dice: pero yo oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Pero, oh Padre amado, si en Juan estaba escondido eso, tú enviaste Apocalipsis 10:7 en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor, en este último tiempo. Por esa es la razón, oh Señor, que te agradecemos. Permite acercarnos con mucha reverencia, con mucho respeto, para hacer esta lectura, oh Padre amado. Una lectura que es el comer, el libro, y cumplir la profecía de Apocalipsis 10:8 al 11, el tipo de Juan que es la novia. Y en este último tiempo, oh Señor, tú enviaste a esa unción del águila, oh Padre. Gente con percepción profética que lo va a captar esto, oh Padre. Señor, ayúdanos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. En esta tarde iniciamos un nuevo compañerismo. Queremos, oh Padre, todos los que estarán en la escena y los que también estarán escuchando, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, que vengas tú mismo en la cena, Señor, y al lecturar, oh Padre amado, permite, como dice en la Biblia, que ni siquiera una tilde pasará de la ley. Eso quiere decir que si encontramos una coma, un punto, dos puntos, signos de admiración, signos de interrogación, es porque el escriba, el escritor, estaba anotando lo que el profeta estaba hablando, predicando, oh Señor. Y gracias a aquellos varones que lograron transcribir esos gloriosos mensajes a vuestro idioma y que nos hayan enviado hasta acá, a la chusma del oeste, como tú dijiste, Señor, hasta el último rincón. Esto tiene que llegar el mensaje, oh Padre, porque dice Apocalipsis 10:8 al 11 que tiene que ser profetizado otra vez para pueblos, lenguas, tribus, naciones y reyes, oh Padre amado. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este mensaje. Jezabel, cara pintada. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 5 de octubre del año 1956. Voy a continuar e iniciar este compañerismo en los párrafos 23 al 27. Párrafo 23. Pues hace años el anciano John Smith, a quien cargaban hasta el púlpito, solo podía predicar 2 horas. Estaba tan anciano. Él predicaba solo 2 horas. Eso es sin micrófono. Él dijo, nomás con pensarlo. Eso viene siendo la metodista, entre paréntesis, en los inicios. Él dijo, la mera idea que nuestras hijas metodistas están usando joyas en sus manos. ¿Qué haría él ahora al verlas usando pantaloncitos cortos, ven? ¿Qué pensaría él ahora? Vienen siendo los metodistas, bautistas y pentecostal. De la misma manera, todos iguales. Les iba a mostrar de dónde viene eso. ¿Cuál es el antecedente? Entonces verán el por qué estoy tan enojado con eso. No con ustedes, con las cosas del diablo que los hacen hacer eso. Ahora, no piensen que es porque yo digo esto.
si ustedes salen y se limpian solo porque yo dije eso, entonces todavía están errados. Arrodíllense y oren y dejen que Dios entre en su corazón y de todas maneras se limpiarán. Estoy seguro, porque mientras que ese espíritu los esté controlando, ustedes discutirán conmigo y se defenderán y dirán, no es así, y cosas parecidas a esto, y sacudirán la cabeza igual como ovejas ciegas tambaleándose, pero no servirá de nada porque si el Espíritu Santo está en mí, le conviene quitarse esa cosa antes de encarar el juicio. Correcto, pero no deje que su pastor le diga algo diferente, porque es él, así dice el Señor, en la palabra de Dios. Eso es correcto. Párrafo 24. Así que encontramos a Jezabel que se atavió su cabeza, lo cual viene siendo cortándose su cabello, enrollándolo, ataviándose su cabeza, lo cual es una desgracia. Una mujer que se corta su cabello deshonra a su esposo. La Biblia así lo dice. Una mujer deshonrosa debería ser divorciada y aparatada. Así que esa es una señal de que ella ama a alguien más, de acuerdo a la Biblia, porque ella deshonra a su esposo cuando lo hace. ¿Sabían que eso es la Biblia? ¿Cuántos saben que eso es así? Levanten su mano todos los que saben que la Biblia dice eso. Entonces, ¿por qué lo hacen? Eso es lo que me pregunto. Me pregunto por qué lo hacen, porque su pastor probablemente nunca les dijo algo distinto, pero necesitamos un evangelismo estricto chapado a la antigua que hará la cosa a pedazos. Eso es correcto. Párrafo 25. Con razón no podemos tener un avivamiento. Dios puede enviar dones y todo lo demás a una ciudad y hacer milagros y realizar cosas y la gente se queda sentada. Con razón hay pecado en el campamento. Tenemos que limpiar esa cosa y operar exactamente correcto y lograr que la iglesia se enderece y que comience a funcionar bien y luego Dios vendrá y empezará haciendo señales y maravillas entre nosotros. Ustedes saben que eso es cierto. Yo no digo eso para lastimarlos, yo lo digo porque los amo y en el tribunal del juicio entonces tendré que pararme ante cada individuo que está aquí y rendir cuentas. Eso ya salió de mi pecho, ahora está en el de ustedes. Así que oren ustedes y vean lo que Dios les dirá. Yo creo que si el Espíritu Santo entra en usted y usted se queda con ese mismo espíritu, usted seguirá haciendo la misma cosa. Pero solo cambie usted ese espíritu por el Espíritu Santo. Observe que todo tan rápido cambia usted las cosas. Por supuesto, no lo hará. Párrafo 26. Ahora, y así que entonces Jezabel, cuando ella entró al lugar, golpeó fuerte con ese zapato de tacón alto que estaba usando y dijo, ahora acabo, yo voy a manejar este negocio. Eso estaba mal para comenzar. El hombre es la cabeza del hogar en todas partes, menos en los Estados Unidos. La mujer es la cabeza del hogar aquí. Este es un país de la mujer. La mujer es el Dios de América. Yo predigo que antes de la venida del Señor, que una mujer será una gran gobernante en los Estados Unidos, porque es un país de la mujer. Comenzó en Hollywood, así es como se salió inmediatamente. Y ahora usted ve a un pequeño hombrecito que viene por la calle y la pequeña Jezabel con un cigarrillo en su boca, soplando de esa manera. Ella dice, bueno, ella grita, lárgate. Y él salta por la puerta, eso es cierto. Y durante la noche ella se sienta afuera con sus uñas bonitas, rojas. Ustedes saben que parecen garras de águilas y que ha estado comiendo carne cruda con ellas. Parada ya afuera, ella no lavará los platos porque tiene miedo que se le caiga la pintura. Mientras que su pobre esposo está restregando los platos después de lavar de esa manera. Y ella sentada allí chupando un cigarrillo. Y él está cuidando al bebé. Eso es correcto. Eso es rancio, no es así. Suena ridículo, pero es la Biblia y es la verdad exactamente correcto. ¿Cómo pudiera usted comer un sartén lleno de panecillos con una mujer que los hizo con esas uñas largas? Yo no pudiera. Déjeme decirle, me revolvería el estómago. Yo simplemente no pudiera. Párrafo 27, por último. Así que de todas maneras, pero oh vaya, todo está bien. Pero ustedes, hombrecitos debiluchos, estoy avergonzado de ustedes como hermanos cristianos que le permiten a su esposa hacer tal cosa como esa. Eso muestra de qué está usted hecho. Eso es cierto. Ahora, mujeres, ustedes debieran de decir amén después de discutir con ustedes de esa manera porque él es un gobernante.
Eso es correcto. Y de la manera que Él se los permite, es su culpa. Dios lo va a hacer responder por eso. Eso es correcto. Si usted no es lo suficientemente hombre para levantarse y poner su propia casa en orden, Dios tenga misericordia de usted. Eso es correcto. Porque la Biblia dice en el mero principio que Él se enseñoreará sobre ti. Ahora, ella no es una tapete. Ella es su amada, ven, pero usted debería de sentarse y hablar con ella y razonar con ella y decirle y leer la Biblia y orar juntos. Estas cosas no estarían entonces en la iglesia si ustedes hicieran eso. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este mensaje, Jezabel cara pintada. Mensaje predicado el 5 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 28 al 32. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, Jezabel, cara pintada. Párrafo 28. Así que Jezabel, cuando ella llega, un día su esposito como que se molestó porque un hombre no quería romper la tradición de Dios y las leyes de Dios al permitirle poseer su propiedad, porque la ley decía que él debía mantener su heredad y que sería a la vez heredada, Nabot. Pero entonces, cuando vemos que él no lo haría, Acat empezó a languidecer y a correr y cayó sobre la cama. Y la pequeña Jezabel, la mariposita, salió y lo tomó en su regazo y dijo, ahora, querido, ¿qué te pasa? Dijo, oh, Nabot, no me dejará tener su viñedo. Ella dijo, no te preocupes, yo la conseguiré por ti. ¿Quién es el gobernante de este reino de todas maneras? Mire, eso como que me hace recordar las barreras denominacionales, ¿ven? Yo te lo conseguiré. Tú solo déjame hacerlo a mí, a mi manera, yo lo conseguiré. Y ella dio un golpe fuerte con su pie y salió corriendo allá y consiguió más muchachos que eran como descarriados. Y fue para allá e hizo falsas acusaciones en contra de Nabot e hizo que lo apedrearan y mataran. Párrafo 29. Pero recuerden, cuando un pecado como ese se comete entre el pueblo, Dios siempre tendrá a alguien que se parará y les dirá al respecto. Amén. Sí, señor. Él tenía un tisbita que se llamaba Elías. Salió directamente allá y le dijo a esas personas que estaba mal. Él dijo, Dios los hará responder por esa clase de cosa, ¿correcto? No importa qué tan vil se ponga, en alguna parte Dios va a tener un testigo que hable en contra de ello. Eso es todo. En alguna parte Él es más que capaz de levantar hijos a Abraham de estas piedras. Él lo hará de alguna forma, en alguna parte, por medio de alguien. Y allá todos los profetas, oh vaya, Jezabel quizás se iba en contra de ellos y ellos simplemente tomaban agua y se iban. Pero el viejo Elías se paró allá y les dijo la verdad exactamente. Dijo, Dios los hará pagar por ello y ustedes están en contra de Dios. Y en verdad les dijo lo que estaba bien y mal. Y ella lo odiaba a él. Vaya, ¿qué si lo odiaba? Seguro, si uno sale diciéndole la verdad a la gente, muchas veces ellos lo odiarán en lugar de arrepentirse, ¿correcto? Ustedes debieran de arrepentirse y agradecer a Dios por conocer lo que es verdad. Eso es correcto. Pero, oh, ella odiaba a ese profeta. Vaya, párrafo 30. Así que él sube allá
y ella tiene preparada una falsa acusación en contra de Nabot e hizo que lo apedrearan hasta morir. Y el hombre murió allá afuera en la calle. Y luego ella pensó, oh, nadie nunca va a conocer nada al respecto. Eso está bien. Voy a enviar a dos de mis embajadores al lugar. Y se pararon en el estrado y lo acusaron de traicionar a Dios y al rey, cuando el hombre era perfectamente inocente. Y ellos lo apedrearon. Ella pensó, eso va a estar bien. Pero tan cierto como usted sabe que ese pecado y maldad está a su puerta, hay un Dios en el cielo que conoce todas las cosas. Amén. Recuerden eso. Él lo sabe. Él conoce todas las cosas. Y luego cuando él hizo eso, él le habló a Elías y dijo, ve allá y ten un encuentro con Acab y dile, así dice el Señor. Amén. Yo amo eso. Oh, hermano, más cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Amén. Eso es correcto. Párrafo 31. Pues él tenía a alguien allá que iría a arrancarle la piel por él. Así que él se encontró con Acab, que venía por el camino. Y Acab iba subiendo para tomar posesión. Y él hizo que provocaron que mataran al hombre porque él estaba haciendo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Esa heredad había de pasar de una generación a otra. Y si él la perdía por algún motivo, tenía que ser redimida por un pariente cercano. Lean el libro de Ruth y las leyes del pariente cercano y vean si no es verdad. Así que ella lo mandó matar por su voz. Y Acab vino, que supone debía saber mejor. La palabra estaba delante de él y el profeta estaba delante de él. Y en lugar de eso, loco por terreno, por tener un hermoso jardín a un lado de su palacio. Así que él sube allá y lo toma por la fuerza. Y Elías se encontró con él en el camino y le dijo, por cuanto hiciste esto, asesino, dijo, los perros que lamieron la sangre de Nabot lamerán tu sangre en el mismo lugar. Hermano, quiero decir, cuando Dios recibe demasiado de algo, Él se harta de eso. Él dijo, aparte de eso, esa Jezabel con la cual estás casado, oh vaya, a él no le importaba hablar de su esposa y dijo, esa Jezabel con la que te casaste, los perros aún se la comerán en las calles de Jezreel y su cuerpo será cual estiércol sobre la tierra. De manera que nadie podrá decir, esta es Jezabel. Párrafo 32. Oh, vaya, mujeres, ustedes no querrán ser como ella, ¿verdad que no? Ni siquiera queda un recuerdo de ella en ninguna parte. Pues eso es, y ustedes pueden recordar cuando ven todo lo que está pasando de esa manera. La única mujer en la Biblia que hizo eso, Dios se la dio de comer a los perros. Eso es correcto. Cuando ustedes ven a una mujer haciendo eso, diga, esa es comida para perro, entonces. ¿Lo ven? Porque eso es lo que Dios hizo. Se la dio de comer a los perros. Él le dio a los perros esa clase de mujer. Así que ustedes manténganse alejados de eso. Límpiense. Amén. Arréglense con Dios. Cuando lo que necesitamos es una restregada chapada a la antigua, desenterrando, arrancar esa maleza de la parcela para que pueda crecer el maíz. Jesús viene. Muy bien, eso es lo que necesitamos. De vuelta a la línea exacta, de vuelta al camino. Dios vendrá entre nosotros, pero mientras estén mezclados con el mundo, Dios no se moverá. Ustedes en ocasiones se preguntan el por qué están sucediendo las cosas de esta manera. Solo mire un momento alrededor, ore un ratito y Dios condenará el pecado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jezabel cara pintada. Estamos lecturando este mensaje predicado el día 5 de octubre del año 1956. Hermana Lidia, Dios le bendiga a continuación en los párrafos 33 al 37. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de Isabel cara pintada del 5 de octubre de 1956, párrafo 33. Noten, y de repente las cosas empeoraron y Elías se sentó solo allá arriba en las montañas. Dios le dijo, desciende allá. Le mostró una visión. Dijo, ya he tenido suficiente de esto. Dijo, desciende ya y dile acá que no habrá lluvia ni aún caerá rocío hasta que tú lo llames. Ahora, un hombre de Dios siempre seguirá la verdadera palabra de Dios. Ahora, Jezabel lo había amenazado y todo lo demás. Bueno, usted dice, mire, hermana Brana, espere un minuto antes de dejar a Jezabel. Esa mujercita pudo no haber tenido una oportunidad. Ella nació siendo una pagana, ella no tuvo una oportunidad. Oh, si ella la tuvo, ella tenía un pastor, el pastor Elías, y Elías no tenía miedo de decirle al respecto. No piense que Dios siempre pone la luz allí. Ella sencillamente rechazó caminar en la luz. Eso es todo, correcto. Oh, ella no quería llamar a Elías, su pastor, por supuesto que no. Ella tenía otros hombres dignos y formales como pastor, pero Dios envió a Elías para que fuera su pastor, sin importar qué tanto ella lo odiara. Ella lo odió porque la religión judía era demasiado estricta para ella, 34. Y ese es el problema hoy día. La gente quiere comportarse como el mundo y hablar como el mundo y vestirse como el mundo y hacer de las iglesias y el mundo la misma cosa. La religión cristiana del Espíritu Santo es demasiado estricta para ellos. Eso es lo único. Amén. La razón por la que ustedes los quieren llamar santos rodadores y decir que ellos no están en sus cabales y cosas es demasiado estricta para que ustedes puedan vivirla. Ese es el problema. Y algunos de ustedes que solían ser de esa manera se desvían. ¿Qué estoy haciendo? Vaya, tal vez eso es bueno. Pero es parecido a cuando mamá solía darme aceite de resino y ella decía, siento náuseas de tan solo pensarlo. Ella decía, si no te enferma, no te hará ningún bien. Tal vez sea lo mismo en esto. ¿Qué hace que se enfermen de ustedes mismos? Tal vez arreglen su gastronomía espiritual para que realmente puedan tomar la palabra. 35. Y ellos se preguntarán. Elías descendió, entró pisando fuerte al palacio y pasó por entre todos los guardias y cosas y le dijo a Acab, apuntándole con el dedo en su cara, dijo, ni siquiera caerá rocío del cielo hasta que yo lo llame. Oh, vaya, que Dios le había hablado. Él estaba con la presencia de Dios, así que él no estaba asustado. Nunca tenga miedo, Micaías no tuvo miedo con la palabra de Dios. Ningún hombre tiene miedo cuando tiene la palabra de Dios y la visión de Dios moviéndose junto con la palabra. La razón por la que Micaías condenó en contra de esos profetas y les dijo que estaban mal y ellos tenían el espíritu del diablo dentro de ellos porque habían modas y demás que estaban haciendo y porque no estaban alineados con la palabra. Y Dios le dio una visión verdadera al profeta verdadero y él está tratando de alinearlo. Y ahora, y hoy en día la visión verdadera es el bautismo del Espíritu Santo. El verdadero profeta es el bautismo, es el Espíritu Santo mismo. Él es aquel que viene y nos alinea con la palabra. Noten, no hay ningún obispo o arzobispo, sino
el Espíritu Santo guía a la iglesia. Amén. 37. Ahora, observen. Ahora nos damos cuenta que se puede imaginar acá sentado allí mirando el rey a este anciano. Quizás se miraba como un gusano velludo con toda su barba y cabello, parado de esa manera y envuelto en un pedazo de piel de oveja alrededor de él. La Biblia dice que él era completamente velludo de todas maneras, y me imagino que él era un cuadro bastante simpático, parado allí en la corte de un rey, pero agitando su dedo en su cara le dijo: ni aún el rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame. Amén. Él tenía el así, dice el Señor. Y pisando fuerte salió de allí hacia el desierto. Después que él pasó por el lugar, pudo escuchar a Acá gritar: ¡ah, ah, ah! Y ese viejo religioso entró aquí y dijo una cosa como esa. ¿Habían escuchado tal? ¡Ah, ah, ah! Pues nosotros tenemos a los clérigos sentados aquí quienes saben todas estas cosas. Pues aquí no sucede nada malo, él solo es un anticuado, un vegetorio. Pero él tenía el así, dice el Señor. Sí, Señor. Y él se fue de nuevo al desierto. Uno de ellos dijo: observen de la manera que se va. Ah, no le presten atención. 37. Y él subió junto al arroyo de Querit y se sentó allá arriba. El Señor le dijo, sube ya, porque yo te voy a cuidar mientras estés allá arriba. A mí me gusta eso, te tiene cuidado el Señor y el Señor tendrá cuidado de usted. Usted solo haga lo que él, así dice el Señor, y él cuidará de usted. Y Elías subió allá y se sentó tan confiado de que no iba a llover como podía estar. Y de repente vino una sequía, todos los manantiales se secaron y ellos pensaron que él estaba loco. Y aquí estaba, él era un vegetorio, él era un anticuado, todo como eso, y un viejo loco en su predicación. Pero él era el pastor de Dios para la nación en aquellos días. Pastor Elías el Tibita. Así que ellos no le prestarían atención a él, pero dijeron que está un poquito equivocado, pero él sube allá y se sienta al lado del arroyo, por la voluntad de Dios. Y había gente aquí en el valle donde estaban todos los hidratantes y los manantiales hirviendo, muriendo por un trago de agua. Y allá se sentó Elías bebiendo a cualquier hora que quería, porque él tenía el así, dice el Señor. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continúa, hermana Violeta. Dios le bendiga en los párrafos 38 al 40. Dios les bendiga, hermanos. Leyendo, continúo con el mensaje de Isabel Cara Pintada, párrafo 38. Y me pregunto hoy en día, si usted piensa, ¿por qué tiene una gran denominación a la cual pertenece o alguna gran iglesia con una cruz encima de ellos, un órgano de iglesia, $1,000,000 que debe en cualquier momento que quiere. Déjeme decirle, el manantial solo está abierto en él. Así dice el Señor. Él se quedó allí arriba tomando un buen trago espiritual a cualquier hora que quería. Las aguas se secaron, tierra abajo. Pensó, hoy gran parte del problema es que las aguas están secas en nuestra tierra. También nuestras tierras cristianas. ¿Qué es lo que pasa? Hace mucho tiempo solíamos tener reuniones, Chapada la Antigua, donde la gente lloraba y caminaba de arriba abajo por los pasillos y se postraban sobre sus rostros toda la noche y oraban
y metían a sus hijos en el reino de Dios. Y hoy en día tienen niñeras y ellos solía ser que era una vergüenza que una mujer fumara cigarrillos. Hoy todas las compañías de gente fuma cigarrillos. Y solía ser una vergüenza que una mujer se pintara y usara todas estas cosas. Y hoy todo es simplemente una sola. Uno no puede distinguir a un cristiano. Todo es lo mismo. ¿Sabe cuál es el problema? Su suministro de agua ha sido cortado. Ese es el problema. Ustedes están en el desierto. Y esa es la razón que tienen iglesias discutiendo todo el tiempo. Ustedes saben que tomen usted cualquier clase de planta y pónganla en el desierto donde no hay agua, le saldrá espina. Y tome esa misma planta y póngala donde hay mucha agua, se torna suave. ¿Qué es? ¿Por qué? Es así, es porque está seco y ese es el problema con la iglesia de hoy. Ellas están discutiendo, gloria a Dios, yo soy bautista, aleluya, yo soy presbiteriano. Déjeme decirle, nosotros tenemos la mejor solución de pastores y señor. No tenemos que tomar la vieja teología pentecostal de ustedes. Déjenme decirles, yo pertenezco a la asamblea. Eso es lo que soy. Somos tan grandes como el resto de ellos. Yo pertenezco a la unidad. Yo pertenezco a aquellos o a lo otro. Oh, vea, su espina, su suministro de agua se fue. Ese es el problema. Justo el problema, el agua ha sido cortada. Ustedes no tienen las cosas que solían tener hace años. Los milagros y las cosas que están en la iglesia, el sentir, el compañerismo, no es la iglesia como solía estar. ¿Qué sucede? El manantial de iglesias que llegaban a su jardín del aleluya ha sido cortado. ¿Qué ha ocasionado el pecado? Entrado el pecado en la iglesia y entrado en usted, ocasionó eso, porque la debilidad del púlpito no pudo mantener las líneas destapadas. Eso es cierto. Amén. Eso es verdad. Pudieran sonar demasiado crudo, pero es la verdad. Si usted no se detiene y convoca una reunión de oración chapada a la antigua y regresan a Dios, como estará dentro de 10 años a partir de ahora. Mejor es que alguien se levante y comience a predicar esto y comience a sacar esto de la iglesia. Es un cáncer y está carcomiendo hasta el hueso. Saquen. Dios envía evangelistas que se mantendrán en la palabra y predicarán la palabra. Cuando vean que está sucediendo esto y luego dejarlo que continúe así. Párrafo 40. Pues el otro día me encontré con un grupo de mujeres que estaban llevando a cabo una reunión de oración, gritando y hablando en lengua, usando pantaloncitos cortos, fumando cigarrillos pentecostales. Dios tenga misericordia. Son pecadores, descarriados. Exactamente. Eso es lo que son. Yo no soy juez, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Se dan cuenta de la demencia que se da? Se dan cuenta que solo hubo una ocasión en que la Biblia, donde alguien se quitó la ropa y se fue, una persona poseída por el diablo. Se dan cuenta
que todas estas cosas que está sucediendo hoy en día, esas fiestas de rock and roll, usted está entendiendo, en esos lugares, cuando se ponen tan históricos, empiezan con tal movimiento y estilo, Presley y los y demás. Las muchachitas se quitan la ropa interior, la avientan a la plataforma, que él les escriba su autógrafo y se llama a esa civilización, a eso. Cuando después de eso envían a docenas de ellos a los asilos para dementes y en nuestros programas radiales y por un poco casi todo lo que uno escucha está lleno de caos. Es el diablo, ese viejo león rugiente, y ellos están trayendo la misma cosa con la y todo lo demás, metiéndole en la iglesia, allá en África, con los intentotes, el mismo sonido triste. Cuando lo vi parados allá a las hechiceros, los hechiceros, ellos salen, sonidos, los paganos se pintan la cara y las jovencitas bailan, al punto de que aparejan bailes sexuales y todo lo demás. Y Estados Unidos ha alzado la cima de la civilización y retrocediendo y convirtiéndose una vez en paganos, pintándose y recorroleando simplemente y aún haciéndose llamar miembros de iglesia. Amén. Muchas veces tuvieron una aquí en Canadá, no hace mucho. Creo que mandaron a 10 niños a la instrucción para demente. 2 días después de eso, seguro, mejor que lo confirmen los evangelios chapados a la antigua, regresen a Cristo. Ciertamente lo hicieron. Tracen las líneas entre lo bueno y lo malo. Párrafo 41. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando el mensaje Jezabel Cara Pintada, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 5 de octubre del año 1956. Para continuar, hermana Narcisa, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Continúan los párrafos 41 al 45. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje Jezabel Cara Pintada, predicado el 10 de julio de 1956. Párrafo 41. Elías, sentado allá arriba en la colina, y ellos dijeron que él era un gruñón. Dijeron que no sabía de lo que estaba hablando, y ellos estaban aquí abajo sin nada que comer. La siembra de trigo no producían, no tenían agua, no tenían nada sino el morder de la lengua. Y dijeron que él era un gruñón, y él se encontraba aquí arriba muchísimo mejor de lo que esta gente, mucha gente esta noche aquí en Chicago. Eso es correcto. Él estaba sentado allí arriba, primeramente en la voluntad de Dios, sentado al lado de un manantial de agua, donde los cuervos le traían algo de comer. Él tenía cargado a su siervo, a su servicio, que le traigan algo de comer. Cada vez que le daba hambre, aquí venía un cuervo con un emparedado y se lo daba a él. Él comía, se sentaba y bebía, se levantaba y alababa a Dios. Ahora, si acaso no es eso muy fino, yo nunca lo dije. Eso es para mí, es vivir con lujos. ¿Acaso no lo sería para usted? Claro que lo sería, que lo era. Y sabiendo que él estaba en la voluntad de Dios. Alguien me dijo en una ocasión, dijo, hermano Branham,
¿En realidad cree que esos cuervos le trajeron carne y pan? Yo dije, sí, señor. Yo dijo, ¿cómo sabe que lo hicieron? Le respondí, la Biblia así lo dice. Eso es todo. Él dijo, bueno, escuche, quiero hacerle entonces una pregunta. ¿De dónde lo consiguieron? Yo dije, le voy a decir, yo no sé, pero dije, lo único que sé, ellos se lo trajeron y él se lo comió. Y yo dije, igual como la pregunta que me hizo hace un rato, ¿qué me hace gritar y comportarme de esa manera que lo hago? Es el Espíritu Santo. Yo no lo puedo decir de dónde viene, pero yo sé que llega aquí y solo lo tomo. Eso es lo único que puedo decir. Dios lo envía a mí y me encanta. Amén. Párrafo 42. Mientras esté usted en la voluntad del Señor, ¿qué diferencia hace? A mí no me importa de dónde venga. Mientras me lo envíe el Señor, es bueno. Amén. Yo solo lo recibo. A mí no me importa lo que el mundo piense al respecto. Sigan adelante y muérdanse sus lenguas y que todo su agua se les seque y sin aleluya en la iglesia y toda la condenación, sentados, criticando y pintándose las uñas mientras está el predicador trayendo su pequeño mensajito afeminado de tiendas de baratijas, tratando de palmearlos en la espalda y de todo entonces. Eso es correcto. Ahora, eso no es la presbiteriana, esa es la pentecostal, ¿correcto? Eso es áspero, ¿verdad? Pero es la verdad, sí, señor. Lo que debería de tener son unos pocos más como Juan el Bautista, un mensaje antiguo como ese, un hombre lleno con el Espíritu Santo, quien caminó directamente a la cara del pecado y dijo, no te es lícito tenerla. Eso es correcto. Amén. Eso es lo que la Biblia dice que haga. No te detengas. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Eso es correcto. Derríbelo. Eso es lo que necesitamos. Una circuncisión. Circuncisión significa cortar el sobrante de la carne. Eso es lo que necesitamos en la iglesia pentecostal esta noche. Es que se lo corte algo de la carne sobrante y tonterías. De regreso a la antigua línea exacta. Párrafo 43. Elías estaba sentado allí arriba 3 años, simplemente teniendo un buen tiempo bajo la unción del Señor, día y noche. Cada vez que pasaba un cuervo en picada, le daba un emparedado y él se lo comía. Se levantaba y alababa a Dios. Bebía un trago de agua y gritaba un poquito y se lo volvía a sentar. ¿Y acaso no es eso maravilloso? Y luego empezaron a caer en cuenta. Me pregunto qué fue de aquel santo rodador. Me pregunto, pues, después de todo, él podría haber tenido razón. Así que entonces comenzaron a buscarlo. Lo buscaron por toda la nación, tratando de encontrarlo, pero no pudieron encontrarlo. Claro que no. Entonces, el Señor dijo, Acab, Elías, quiero que desciendas y te encuentres con Acab. Así que se bajó de la montaña y caminó hacia allá. Y cuando Acab se encontró con él, dijo, aquí estás. Entonces, ¿Este eres tú? ¿Tú eres el que perturba a Israel? Oh, vaya, ¿saben lo que él dijo? Él dijo, no soy yo, eres tú y tu Jezabel que lo ha hecho. Exactamente correcto. Has traído esta brujería a Israel y has hecho estas cosas. Tú eres el que ha hecho esto. Y él dijo, párrafo 44. Eso es lo que la gente es hoy en día. Ellos tratan de decir, ellos hacen demasiado ruido y hacen esto y lo otro. Ese es el problema de eso. Escuchen, no es el doctor, es la enfermedad que causa el problema. Eso es correcto, es la enfermedad, es el pecado.
que corta sus bendiciones. Es el pecado que está dentro. No es porque no tengo buenos pastores. No es porque no tenga finas iglesias. No es porque no tengan esto, aquello o lo otro. Seguro lo tienen, pero es el pecado que los está alejando de estas cosas que deberían de tener. Es pecado que los está manteniendo alejados de la condición de rapto en todo momento. Es pecado, no es el edificio, no la iglesia, pero el pecado que está en la iglesia. Párrafo 45. Así que entonces él dijo: subamos al Monte Carmelo y averigüémoslos quién es Dios. Que el Dios que responda por fuego sea Dios. Probemos y veamos quién es Dios. Oh, estoy tan feliz de saber que nosotros todavía tenemos el mismo Dios. Que el Dios que es Dios todavía contesta como Dios. Habla como Dios. Camina como Dios. Sana como Dios. Salva como Dios y limpia como Dios. Amén. Todavía es el mismo Dios. Se ha probado. Dios todavía está visitando a la gente hoy. Dios está en su iglesia tratando de purgar la cosa, de sacarle la levadura. Él está mandando mensajeros, señales y maravillas y milagros y todo, tratando de probar que Él les ama y que los quiere limpiar. Deshágase de todo esto aquí, de todo esto comportamiento, quedándose en casa el miércoles en la noche de culto de oración para mirar esta cosa ridícula de una vieja mujer de Hollywood que se ha casado 4 o 5 veces diferentes y de un tipo que ha andado con la multitud de las mujeres de la costa oeste. Y yo amo a Lucy y todas estas cosas por el estilo. Usted y ustedes, gente cristiana, se quedan en casa para ver eso y se alejan de la casa de Dios. Eso muestra la clase de espíritu que está en ustedes. Amén. Yo no tengo en casa de los archivos del FBI. Cualquier ministro puede tomarlos de lo que quieran. Si tan solo supieran la inmundicia y cosas de esa gente que ustedes toman como ejemplo, se visten como ellos, actúan como ellos, hablan como ellos. Hermano, lean la Biblia. Hablen como un cristiano, actúen como un cristiano, sean un cristiano, viva como un cristiano. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios por la lectura. Continúe, hermano Israel. Dios le bendiga en los párrafos 46 al 48. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Jezabel, cara pintada, del párrafo 46. Ahora no es la pintura y tijeras que la cortan, que le cortan el cabello. El problema es ese espíritu en usted que le hace ir por eso. Es Max Factor. Pudiera manufacturar todo lo que quiera y desplegarlo allí. Y si usted fuera una cristiana, nunca lo tocaría. Quiero decir, si estuviera bautizada con el Espíritu Santo y viendo cómo debería vivir correcto a su pastor, predica la verdad y le hace saber al respecto a usted. No le interesaría ni siquiera un poquitito. Como pueden ustedes vender zapatos de botones en la calle, hoy esos zapatos altos de agujetas que tienen más cuero en ellos que una docena de estos pequeños artículos por los que pagan $25. Una pequeña correa, un dedo del pie, una gran uña pintada de color rojo que sobresale de manera y los tacones por todos lados, bajo la lluvia. Ustedes caminan por la calle de esa manera, eso es cierto, pero no uno no podría vender esos zapatos a
anticuado porque no lo quieren. Ya vieron a Marta y Susi y Ana usando otras clases. ¿Ven? Ustedes se quieren vestir como ella. No quiere ser ese vestido que cuelga suelto. Usted quiere ser ese como si se vaciara en él porque vieron a Susi en la televisión, en la radio y en la revista. El diablo colocando toda la esa cosa alrededor. Ustedes, niños, bebiendo cerveza de Hortel Night y Schill. Y esta clase de cosas, eso es una mentira. Y nada más que eso. Pone a los hombres y a las mujeres con ojos de miseria al beber esa cosa, es el diablo. Llena las clínicas psiquiátricas, llena las cosas de prostitución, provoca todo el resto, destruye hogares, causa violencia. Y las violaciones y asesinatos y todo lo demás. El cigarro envenena la mente, causa cáncer y asociación médica. Aún lo suficientemente decente como para colocarlo allá afuera y ustedes continuamente fuman la hierba del diablo. Y no sé por qué estoy diciendo eso. Eso no suena como yo, pero lo voy a decir. De todas maneras, mientras estén saliendo de esa manera correcto. Está mal, aléjense de eso, cristianos. Sean llenos de Dios. Sí, señor. Un día, cuando finalmente llegó el tiempo de la palabra de Dios, respondiera que si cumpliera la profecía de Elías, los perros lamieron la sangre de Acab. Justo en el mismo lugar antes de que ellos llevaran el carruaje en el estanque de Samaria, cuando fueron a lavar el carruaje donde lo mataron a tiros, los perros lamieron su sangre. Y cuando Jehú, el hijo de Josafat, el hombre justo con el papá correcto detrás de él, lo hizo, un buen hombre y un verdadero rey. Josafat era hombre de Dios. ¿Ven lo que produjo? ¿Ven? Y Jehú, cuando vino cabalgando forzamente por allí en este carruaje, él limpió todo lo que era llamado pecado. Quiero decir, él limpió sus casas. Hoy necesitamos más que Jehú. Eso es correcto, que cabalgue directamente a través de las filas y disipe la cosa. Llame a lo negro negro y a lo blanco blanco. Es cierto eso. A lo correcto correcto y a lo errado errado. Y cuando él pasó por el hogar, la pequeña señorita Jezabel pensó, bueno, de todas maneras soy una vampiresa. Ustedes saben, dijo, estoy bien bonita. Y ella va allá y toma su estuche de maquillaje, ustedes saben, y comienza a arreglar su cara con todo ese maquillaje y cosas, ustedes saben. Y yo he visto a las mujeres hacer eso en los restaurantes, y luego toman un pedazo de papel, una servilleta, y lo muerden. De esa manera me hace recordar a un perro enloquecido tratando de morder un palo o algo y comportándose de esa manera. Se vuelve a mirar y se pinta alrededor de esa manera. Entonces ella se arregló y se arregló el cabello subiéndoselo con manicura, simplemente de la manera que debía estarlo, ustedes saben. Y ella pensó que miraba, se miraba todo bonita. Aquí venía pavoneándose, ustedes saben, como esa una nueva clase de vestido puesto. Ella se asomó por la ventana y dijo,
sucedió bien a Timir. Dios te bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje, Jezabel cara pintada. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 49 al 52. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Jezabel cara pintada del 5 de octubre de 1956, párrafo 49. Jehú era un hombre de Dios. Eso no estaba bien con él. Él era la clase de pastor correcto. Él era un verdadero evangelista. Él dijo, ¿quién es conmigo y Dios allá arriba? Repito, ¿quién es conmigo y Dios allá arriba? Y dos de sus eunucos tuvieron el suficiente coraje en ellos, dijeron, nosotros. Dijo, echadla por la ventana. Amén. Por cierto, él se puso rudo, ¿verdad que sí? Y cuando ella se impactó en la calle, su sangre fue salpicada en los caballos y en el carruaje. Dijo, déjenla allí. Y él la atropelló. Él ni sabía aún cómo. Él seguía estando en la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios obrará siempre con la voluntad de Dios. Entró luego y se sentó. Comió su cena. Dijo, bueno, muy buena limpieza para el día de hoy. Dijo, deberían ir por ella, porque es hija de rey. Y cuando ella llegó allá, entre paréntesis, él olvidó que la palabra de Dios debe cumplirse. ¿Qué quedaba? Las palmas de las manos y su calavera. Los perros ya se la habían comido. Y tan solo supieron, eso tuvo que ser algo extraño, porque los perros no tocarán la sangre humana. Eso es correcto. Era Dios empujándolos a hacerlo. Eso es correcto. Yo sé eso. Sé que eso es verdad. Sí, señor. Ellos no tocarán la sangre humana. Y así que estos perros se la comieron porque Dios les había ordenado que lo hicieran. Y allí se encontraba ella en esa desgracia. Párrafo 50. La palabra de Dios prevaleció. Siempre prevalecerá. Amigos, no estoy enojado con ustedes. Yo los amo. Quiero que ustedes, mejor es que me aleje de los servicios evangelísticos, porque tal vez me pongo demasiado duro. No es mi intención serlo. Yo los amo. Pero hermano, hermana, esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que ayúdenme. Y pudiera decir esto. Es el así dice el Señor, porque es su palabra. Eso es correcto. Ahora quiten esa condición cancerígena de la iglesia. Salgan de eso, mujeres. Salgan de eso, hombres. No solo las mujeres, los hombres también. Los predicadores también. Ustedes han bajado la guardia, pastor. Hay algo mal con ustedes. No han orado profundamente. O ustedes absolutamente han, al ver a su congregación llegando a esa condición, ustedes se pararían y resistirían la cosa aunque le predicaran a las cuatro paredes. Exactamente. Esa es la verdad. Ustedes lo harían, 51. Y lo que necesitamos es una restregada chapada a la antigua. Una limpieza. Y ustedes, gente pentecostal, si no vigilan, los bautistas y presbiterianos les van a quitar su bendición y se irán a la gloria con ella. Ministros famosos, bautistas y presbiterianos y luteros están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo diciendo, tenemos hambre de ello. Hermano Branham, tenemos hambre de ello. Y ellos siguen y siguen. Algunos de los hombres más sobresalientes en la nación están hambriando por Dios. Oh, limpiémonos. Todos nosotros, los luteranos, los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales. Nosotros no estamos divididos. Todos somos una gran iglesia del Dios viviente. Unámonos. Unamos nuestras manos los unos con los otros. Juntemos nuestros corazones. Miremos hacia el Calvario y marchemos a través de las filas. Sigamos adelante de victoria en victoria. Jesús viene pronto, amigos. Y recuerden, personas que están aquí, traten de ser ese grupo llamado fuera. Recuerden, la Biblia dice que en la última edad de la iglesia estaría la edad de la iglesia Laodicea tibia. Y es justo a donde la iglesia pentecostal ha llegado. Es a donde todos están llegando. Si ustedes no vigilan, Dios va a descender y va a sacar un pequeño remanente de aquí. Y de aquí y aquí.
conformará a la novia y se irá, ¿ven? Por tanto, levantémonos ahora y creamos, y Dios, tengamos fe en Dios, y creamos que Dios está aquí. Por último, el párrafo 52. Y el Dios que estaba en Elías es el mismo Dios que está aquí mismo esta noche. Él es el mismo Dios que era. Quizá ustedes no quieran recibirlo, pero es Dios de todas maneras. Él es, y Él hace milagros, Él muestra visiones, Él manda poderes, Él sana a los enfermos, Él tiene revelaciones, sencillamente todo, exactamente lo que Dios siempre ha hecho. ¿Cómo podemos entonces, amigos, a la luz de esta Biblia, alguna vez permanecer quietos y todavía vivir de la misma manera? Esto es lo único que ustedes hacen. Ahora, cuando ustedes salen esta noche de la iglesia, dicen, ¿sabes? Yo como que creo que el hermano Branham tenía razón. Sí, eso es verdad. Pero mañana regresan a la oficina cuando no deberían de ir. Si su esposo está enfermo, usted necesita hacerlo. Pero si no lo está, escuche, querida hermana, Dios la hizo para un lugar, la cocina. Cuando usted se sale de allí, está fuera de su voluntad. Recuerden eso. Las mujeres fueron hechas para hacer una ayuda idónea en la casa. Ella no fue hecha para trabajar en la oficina y ha causado más desgracia y divorcios y cosas. Y hoy en día, aún su encantadora ciudad se ha degradado tanto como la nuestra lo está, con mujeres policías en las calles. Si acaso no es esa una desgracia para Chicago o cualquier otra cosa, cuando miles de hombres caminan en la calle que quieren un trabajo, exactamente la verdad, y grande. Oh, vaya, oye, hazte a un lado. Usted debería de estar en la cocina cocinándole a su esposo un pastel para la cena o algo exactamente cierto. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Voy a continuar en los párrafos 53 al 56 de este glorioso mensaje. Jezabel cara pintada. Párrafo 53. Yo sé que eso es duro, amigos, pero eso se dice sin desdén. Se dice con amor que yo los amo y quiero que ustedes lo entiendan de esa manera. Pero uno no puede ver el pecado y mantenerse quieto. Eso es todo. A mí no me gusta. Yo lo veo en la gente y la gente que está aquí y la gente a la cual le predico son personas que me aman. Y mi sustento viene de esa gente. Dios lo pone en sus corazones y ellos me dan el sustento para vivir. ¿Pero acaso me pararé en el tribunal de juicio y que Dios me vea en presencia de esa gran luz de Dios y diga, William Branham, ¿sabías mejor que eso y los dejaste que se precipitarán directamente en ello? Yo voy a demandar su sangre de tu mano. Dios no lo permita. No, no, no. Yo lo diré, mi querido hermano, hermana. Lo predicaré si Dios me da aliento mientras viva. Luego, cuando ese día, yo quiero que Él diga, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Eso es lo que quiero que Él diga. Yo quiero que Él diga, oh, gente alegre, ¿no están contentos que se circuncidaron de las cosas del mundo? Párrafo 54. Es como prediqué la otra noche sobre la oveja trasquilada. Ustedes son una oveja. Y la razón por la que el Espíritu dejó a la iglesia es porque el Espíritu solo se queda en ovejas. Y ustedes dirán, ahora hermano Branham, ahora nos habló a las mujeres y a los hombres haciendo estas cosas. Si yo me quiero tomar un pequeño trago, hermano Branham, después que llego de trabajar, ese es mi privilegio estadounidense. Eso es correcto. Si me quiero fumar un buen puro, eso no es su negocio. Ese es mi privilegio. Eso es correcto, pero si usted es una oveja, usted está dispuesto a renunciar y a ser trasquilado de sus propios derechos, sus propios privilegios. Una oveja está dispuesta a acostarse, simplemente deja que le quiten lo que venga sobre él. Eso es correcto. Usted dice, si yo quiero usar un vestido o una falda y quiero hacer esto de la manera que yo quiero hacerlo, ese es mi negocio. Ese es mi privilegio estadounidense. El público americano lo saca y es legal. Ellos no me van a correr de la calle con eso. Y si yo quiero hacerlo, yo lo haré. Ese es mi privilegio.
Eso es correcto, señora. Es exactamente cierto. Pero si usted es un cordero, está listo para renunciar a su derecho para ser un cordero de Dios. Eso es correcto. Si usted es un cordero, renunciará a sus derechos. Eso es verdad. Así que usted debería de hacer eso. Y si usted sale y no lo intenta, solo dice, bueno, lo voy a dejar. Ore hasta que Dios realmente lo haga tan real para usted que usted mismo lo dejará si usted tan solo hace eso. Y ahora estamos aquí para ayudarles, no para hacerles daño, pero para hacerles de bendición. Y ruego y ustedes lleven a su corazón este pequeño mensaje evangelístico entrecortado esta noche y vaya a casa y ore al respecto y diga, Dios, ten misericordia de mí. ¿Cuántos creen que es la verdad y dicen, yo la acepto como la verdad? Levanten su mano. Dios le bendiga. Bien, oremos. Párrafo 55. Nuestro querido Padre Celestial, a la luz de tu bendita santa palabra, sin embargo, con este derramamiento en mi corazón, pero reteniéndolo para esta línea de oración que viene, yo oro, Dios, que tú ayudes ahora y permite que aquello que yo iba a decir entre a sus corazones de todas maneras, concédelo, Señor, y que sea recibido en el espíritu de amor, no de represión, no de reprensión, pero en el espíritu de amor, viendo este gran cáncer de pecado moviéndose sobre estos benditos hijos tuyos. ¿Y cómo es que los pastores se sientan en silencio y no dicen nada al respecto? Oh Dios, levanta hombres que serán persistentes, concédelo, Señor. Manda más tisbitas, Elías, al camino que en verdad se pararán independientemente. Concédelo, Padre. Y predique que ellos puedan ver a la luz. Oh, sí, Jezabel tenía la luz, bastante de ella. Ella tenía la luz del Monte Carmelo para ver que Dios contestaba la oración y hacía milagros. Ella sabía, pero no estaba dispuesta a sacrificar y a caminar en la luz. Y yo oro, Padre, que tú bendigas a cada uno que está aquí esta noche y reciba gloria y sana ahora a los enfermos. Y que seas conocido que el Dios de Elías todavía vive esta noche, que Él todavía es el mismo Dios. Y yo pediré esto en el nombre de Jesús. Párrafo 56. Por último, y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto esta noche, quiero que todos estén orando. Me pregunto, esta noche en la pequeña plática que acabamos de tener, como una pequeña plática familiar aquí reunidos, mi parte del cierre del servicio es mañana por la noche. Me pregunto si pudiera decir, hermano Branham, por medio de esto, no, hermano Branham, Señor Dios, soy culpable de estas cosas, pero estoy avergonzado de mí mismo. Yo he estado yendo a la iglesia y me he llamado cristiano. He estado bebiendo un poquito, he estado fumando un poquito, he contado unos chistes groseros con el grupo y bebo un trago para ser sociable, pero me avergüenzo de mí mismo, hermano Branham. Profesando ser un siervo de Cristo, me doy cuenta que es el espíritu errado haciéndome hacer eso. Y las mujeres digan, me siento avergonzado de mí misma, hermano Branham, si hice que me cortaran el cabello y yo sé que la Biblia me dice que no haga eso. Yo sé que paso mucha parte de mi tiempo en un salón de belleza. Usted debería verse lo mejor posible, hermana. Eso es cierto. Sea limpia y cuidadosa y encantadora y dulce. Yo sé que su esposo la apreciará de esa manera, que usted se verá mucho mejor si se deja crecer el cabello. Se supone que las mujeres deben tener eso. Se supone que ellas no deben verse como hombres. Se supone que los hombres no deben tener el cabello largo. La Biblia dice que él no lo tenga. Amén, gloria a Dios. Hermana Reina, por favor, continúe en los párrafos 57 al 59. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Jezabel Cara Pintada, predicado el 5 de octubre del año 56, párrafo 57. Usted dice, yo he usado pintura y maquillaje, hermano Branham. He usado la clase incorrecta de ropa. Yo sé, me he arrojado delante de los hombres. Escuchen, yo digo esto, quiero decirlo otra vez. Con sus rostros inclinados. Querida hermana, usted pudiera ser tan pura como lirio para su esposo, pudiera ser tan pura y sin mancha de esas cosas, pero sabían, perdón,
pero sabían que el juicio pudieran ser, pero sabían que en el juicio pudieran ser llamadas como si hubieran cometido adulterio. ¿Saben que Jesús dijo? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, que si usted se viste de esa manera y sale a la calle y un pecador la ve y la codicia, entonces él tendrá que responder por adulterio en el día del juicio. Y usted va a ser la culpable. Y usted tendrá que responder por adulterio en la presencia de Dios. Y ningún adúltero entrará al cielo. Usted se presenta a sí misma ante él para que la vea de esa manera. ¿Ven lo que quiero decir? Bendito sea su corazón. Yo no quiero que esté usted toda decepcionada en el juicio. Quiero que usted se vaya. Tal vez esté pura y limpia como usted pudiera estarlo. Pudiera ser simplemente el tipo de mujer más encantadora. Pero si usted se viste de esa manera y los hombres la codician y ustedes se presentan a sí misma a los hombres de esa manera y lo hacen, ustedes tendrán que responder en el día del juicio como una adúltera. Eso es exactamente correcto. La Biblia sí lo dice. Vean, esta palabra es profunda. Párrafo 58. Durante años he pasado a través de este país de los Estados Unidos, mi patria. Hace unos años les dije a todos ustedes, he atravesado este país orando por los enfermos, con señales y maravillas. Yo dije, uno de estos días voy a regresar. Voy a venir con la verdad del Evangelio. Eso es correcto. Si me puedo ganar el amor de la gente, entonces yo quiero decirles lo que es verdad. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Son ustedes culpables? Que nadie levante su rostro ahora. Todos estén en oración. Levantaría su mano a Cristo y diría, con tu ayuda, Dios, limpia mi corazón esta noche y déjame ser una persona diferente. Ambos, hombres y mujeres, ¿levantarían sus manos a Cristo en este momento? Dios le bendiga. Eso está bien, por todas partes. Con tu ayuda, Cristo, a partir de esta noche, yo quiero orar hasta que tú me des un espíritu diferente que me hará verme diferente y actuar diferente. Yo no quiero actuar como el mundo. Amén. Separaos del mundo. Salid de entre los sucios, los incircuncisos. No toquéis sus cosas inmundas, su vieja ropa sexy, y su manera de fumar y de beber, y sus apuestas y sus chistes sucios. No se asocian ustedes con eso. Dios, ¿creen ustedes que esa gente gentil, paloma de Dios, se quedaría en un lugar como ese donde todas esas cosas sucias están sucediendo? No, amigo, no, no. Se iría enseguida. Por tanto, si usted tiene eso en usted, deshágase de eso esta noche. ¿Lo hará? Ahora, ha habido por lo menos 30, 40 manos que se levantaron. Ahora, quiero orar por ustedes. Párrafo 59. Ahora, querido Dios, si he de irme a casa a la gloria esta noche, tal como confío que un día lo haré, yo espero que tú me mantengas aquí mucho tiempo hasta que termines conmigo, creyendo que lo harás. Pero siento que yo he dicho la verdad a la luz del Evangelio y ruego, Dios, que sea recibida en este momento. Y estas manos que se levantaron se convencieron que han estado errados. Ellos son sinceros, Señor. No queremos que se sientan heridos, queremos que se sientan bendecidos. Amén. Y queremos que ellos ahora, si es tu divina voluntad, lo cual yo sé que lo es, de poner un nuevo espíritu en ellos. Ellos no quieren actuar de esa manera. Los hombres no quieren beber y comportarse así y decir esos chistes obscenos. Y las mujeres no quieren pintarse sus caras y actuar como paganas y ser marcadas por un rasgo de paganismo.
Dios, oramos que tú los ayudes esta noche y bendice a todos. Y ahora que la y salva a todos los pecadores, Señor, llama a los descarriados de vuelta al lugar de las bendiciones de Dios. Quita todos los viejos taponamientos y las cosas que están obstruyendo la línea del riego que corre hacia el jardín de la aleluya, donde crecen las flores eternas y el bendito perfume de la santa presencia de Dios está con ellos todo el día. Dios lo conceda. El suministro de agua se corta porque el pecado lo ha ocasionado. Dios, quita todo pecado esta noche y riega ese jardín otra vez con tus bendiciones y tu sangre, Señor, que el pecado sea quitado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con el mensaje Jezabel Cara Pintada, mensaje predicado el 5 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 60 al 63. Continuando con el mensaje Jezabel Cara Pintada, párrafo 60. Y ahora, Señor, que la gente pueda saber que tú sigues siendo el Señor Jesús y que yo soy tu siervo. Oro ahora, después de hablar de esta manera dura y cruda. Yo oro que tú me unjas en este momento, Señor, con el Espíritu Santo, que hablarás cosas y sana a los enfermos para que la gente pueda conocer que tú los amas. Y es tu mensaje y tú quieres que sean sanados y prosperados y que hagan todas las cosas bien. Concédelo, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Porque primero me amó. Yo nunca lo abandonaré. Yo nunca lo abandonaré. Yo nunca lo abandonaré porque Él primero me amó. Lo dicen con sinceridad, no hacen la palabra que se sientan como restregados. Eso me hace a mí solo estar escuchando la palabra, me limpia, simplemente me hace una nueva persona. ¿Les causa eso a ustedes? Amén. Lili, ¿repartiste tarjetas de oración? La NS, la 1 al 100, muy bien, la NS del 1 al 100, vamos a llamar unas pocas entonces. 61. No lo digas. Yo dije, allí está su problema. Yo le confesé eso a Dios. Yo dije, no fue contra Dios que pecaste, fue contra tu esposo. Ve y arréglalo con él. Y cuando ella finalmente lo hizo, ella sanó. Luego ella regresó. Yo dije, ahora Satanás tendrá que irse, ¿ven? Porque mientras haya pecado en su vida, Satanás puede sostener un palo sobre usted. Eso es exactamente correcto. Ya sea algo que usted ha hecho o algo que usted debería haber hecho, sería igual, ¿ven? Así que veamos cuántos fueron los que llamé allá abajo. Pienso que no tengo a muchos. ¿De qué número estaba llamando? ¿Del 1 al qué? Oh, del 7 al 15, 16, 17, 19, 19. Se pone tan. Oremos por estos aquí mientras estamos ahora. El resto de nosotros inclinemos nuestro rostro. 62. Padre Celestial, ahora oramos que tu mano santa sean puestas sobre estos pañuelos y paquetes y que sean sanados cada uno de los que estos están representando. Concédelo, Señor, que cuando lleguen a esa pobre madre acostada en el hospital, que su bebé, tal vez con convulsiones o lo que pudiera ser, tú lo sabes, Señor, y yo oro que los espíritus malignos salgan de ellos, concédelo, y que se recuperen por medio del nombre de Jesús. Amén. Párrafo 63. Muy bien, ¿están todos formados? ¿Es eso? Muy bien, entonces comenzaremos la línea de oración. Sí, no están formados ahora, quiero que todos, por favor, por los próximos minutos, si pueden,
esto va a cambiar, que se queden parados así y luego empezar orando por los enfermos. Yo lo haré. Si ustedes tan solo permanecen en sus asientos por unos cuantos momentos y solo crean. Y luego si ustedes están enfermos, tienen necesidad de Dios y tan solo miran hacia acá y oren y digan en su corazón, digan, Señor Dios, estoy en necesidad de ti, quizás estoy solo un poquito, escéptico. El hermano Urana no me conoce, estoy seguro, solo haz que se voltee y que me diga que es esto que me está provocando estar de esta manera, o algo que es. Algo que yo sé que es la verdad y todas las dudas se disiparán de mí. Y yo nunca volveré a dudar. Ahora, esa es una gran cosa para decir. Pero, hermano y hermana, en el nombre de Cristo, ustedes hagan eso y vean si Él no los llama. ¿Ven? Ahora, algunas veces en tal aglomeración no puedo captar todo, pero ya he explicado eso, lo que es. Eso, Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Violeta, en los párrafos 64 al 66. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de Isabel, cara pintada. Párrafo 64. Ahora, aquí está la dama. Me supongo que ella es una desconocida para mí. ¿Lo es usted, dama? No nos conocemos el uno al otro. Nunca nos hemos encontrado. Me supongo en la vida, señora, una hermana habla. Usted me vio en una ocasión en donde, en Vandalia, Illinois. Usted me vio muy bien, pero por supuesto, han pasado 10 años cuando recién comencé y usted solo está en un gran, en esa gran multitud. En esa carpa, oh vaya, eso fue una multitud bastante grande, ¿verdad? Que sí. ¿Estuvo usted allá la noche que ese niño ciego no tenía ojos, fue sanado? Él se acercó y tomó corbatas y dijo, ¿qué color es esa? Sucedió cuando nos acercábamos al final de las reuniones y han pasado como unos 10 años. Estaba un zapatero también allí en Vandalia. Creo que tenía ojos ciegos que sanaron en la reunión. Una noche el Señor irrumpió y simplemente inundó el lugar y recogieron cada tres camillas y los periódicos y lo publicaron. El periódico de Chicago me llamó, hermano Henry Branham, nunca lo olvidaré. El tribune, aquí en Chicago tenía dos o tres páginas en la reunión. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, mucho corrido por el río, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Ahora esta dama es, ella no me conoce. Ella dice que me vio en una reunión en una ocasión, pero hace 10 años. Entonces, sí, hay algo por lo que está usted aquí. Yo no lo sé. ¿Usted sabe eso? No tengo forma de saber. Solo Dios tendrá que revelarlo. ¿Es eso correcto? Bueno, ahora, si Jesús, hablando con la mujer junto al pozo, se paró y habló así como estamos hablando ahora. Y luego finalmente encontró en dónde estaba su problema y le dijo ella que era el Mesías. Ella creyó, ella dijo, nosotros los samaritanos sabemos que el Mesías, esto cuando él venga, pero ella no podía entender quién era él. Y él le dijo,
siguieron, Marina. Lo siguieron a Isabel. Eso es correcto. Pero si Dios esta noche, si usted desea cuestionar a la mujer, está bien. Esta noche Dios sabe que esta mujer ya no sé. Yo no sé nada de ella. Nunca lo he visto en mi vida. Para saberlo, por supuesto, estando yo parado ante la gente, ella podía verme a mí, pero yo no la conozco. Aquí está ella. Ella probablemente es una de sus amigas aquí, y ustedes saben todo al respecto. Pero ahora, si Dios me dice el por qué está la mujer aquí o cualquier eso, ¿cuál es su problema? Pudiera ser un problema doméstico, pudiera ser enfermedad, pudiera ser para alguien más. Yo no sé, no les puedo decir. Pero si él revela eso, tendremos que saber que es una clase de poder espiritual e invisible, haciéndolo. ¿Es eso cierto? Bueno, ahora, la Biblia dice que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que esa sería la misma cosa que él haría, y no hacía nada hasta que primero el Padre se lo mostraba. ¿Es eso escritura? Y él dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Amén. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, si él puede reproducir su vida en nuestro cuerpo esta noche, limpiándonos con su propia sangre, lo cual no somos dignos, pero nos hace dignos a través de su sangre, entonces debiera de satisfacernos a cada uno que Jesucristo ha resucitado de los muertos y él está aquí mismo con ustedes. ¿Es eso correcto? Ahora, que él lo conceda, quizás él no lo haga, no pudiera decírselo. Tal vez sí, pero que él lo conceda. Dios le bendiga, hermanos. Amén, Dios le bendiga, hermana Violeta. Continuamos con el mensaje de la cara pintada. Continúa, hermana Narcisa, en los párrafos 67 al 69. Que me salgo corriendo. Confirme, hermana Narcisa. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. Jezabel, cara pintada. Dedicado el 5 de octubre de 1957. Párrafo 67. Quiero hablar con usted al estar predicando y esperando. Por supuesto, estoy esperando un cambio por el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, para el servicio de sanidad. Pero ahora para hablar con usted solo por un momento. Y si Dios revela esto ahora, ¿lo va a aceptar usted, lo que sea lo que va a aceptar? Ahora, a la audiencia. Solo estoy mirando a una mujer joven que está parada allí, mucho más joven que yo, y ella me está mirando y me parece que es cristiana al verla. Y yo podría decir, solo que yo la miro y pienso que ella se ve como una cristiana, pero Dios conoce todas las cosas, ¿correcto? Pero ahora, si Dios puede o hará, entre paréntesis, no diga, él puede. Y él me revela cuál es su problema, entonces eso resuelve toda la cuestión. Todo termina. Eso es correcto. ¿No es eso maravilloso, el saber que él es Dios de Elías, todavía vive? Miren, él vive. Eso es correcto. Párrafo 68. En verdad, usted es una cristiana.
porque esta real bienvenida comenzó a venir desde que el ángel del Señor y usted está consciente de que algo está sucediendo ahora. Y usted está consciente de que algo está sucediendo ahora. Miren, solo una cristiana, una hermana cristiana y un hermano cristiano. Ahora, desde hace solo un segundo, algo sucedió. Estaba allí. Usted pudo sentir algo. Si eso es cierto, levante su mano. Eso es correcto, ¿ven? Porque justo entre usted y yo, ahora la unción está empezando y hay una luz parada entre usted y yo. ¿Alguna vez ha visto la fotografía de eso? Usted nunca la ha visto. Creo que la tiene aquí. Está entre usted y yo ahora. Su problema está en su pierna. Eso es verdad. ¿No es así? Y está en el hueso. Y es un tumor. Y es maligno. Usted está en una seria condición y una sombra oscura cuelga cerca de usted, lo cual es muerte. Eso es verdad. Usted es de Illinois, pero no de Vandia. Un lugar como colina, sobre colinas, algo como eso, Illinois. Entre el corchete, la hermana dice Powell. Eso es correcto. Su nombre es Ward. Lidia M. Ward. Eso es correcto. Entre corchetes, eso es correcto. ¿Me cree ahora que soy su siervo? El corchete, por supuesto que sí. Entonces venga para acá. Nuestro Padre Celestial, en la Biblia, cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú caminaste entre los hombres y te sometiste tú mismo al Padre del Cielo. Y Él estaba en ti y te mostró cosas por hacer y hablar. Y tú dijiste que no hacías nada a menos que Él te lo mostrara primero. Y luego así como el Padre te envió, tú dijiste que nos enviarías a nosotros, que iría con nosotros y estaría con nosotros. Y las cosas que tú hiciste continuarían, tu ministerio, por medio de tu iglesia hasta que regreses otra vez. Y estamos esperando que tú regreses la segunda vez en gloria. Y esta noche, la mera evidencia, la evidencia inicial de Dios viviente, está aquí en la plataforma esta noche entre la gente en Chicago. Y las señales que Él dijo que serían hechas hasta el fin del mundo se están haciendo ahora. Y este diablo que ha estado sobre nuestra hermana para quitarle su vida, que él sea maldito en el nombre de Cristo y salga de la mujer y que ella viva. Amén. Párrafo 69. Ay, no. Dios le bendiga, dama. Ahora vaya feliz y regocijando. Amén. Párrafo 69. ¿Creen ustedes ahora? Ahora miren, veo 2 horas predicando, llevo 2 horas predicando, muy bien, esa sola visión, y miren las gotas de sudor, ¿ven? Simplemente lo debilita uno, algo sale de uno, la cosa dejó a la dama, ¿ven? La mujer tocó su vestidura y dijo, algo salió de mí, no para hacer, muy bien, traigan al hombre, ahora por favor, sean reverentes, por favor. Recuerden, malos espíritus salían de uno y se metían en otro. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Así que sean reverentes. Dios les bendiga, hermana y hermano. Dios le bendiga, hermana Narcisa. Continúe, hermano Israel, en los párrafos 70 al 71. Bendiga, hermano, continuamos con el mensaje. Isabel Cara Pintada, de párrafo 70. Señor Dios, tiene que ayudarme, porque usted está consciente que es cáncer y su condición allí en los
intestinos y cuando usted se sienta, tiene que usar un cojín para sentarse en él, pero solo Dios puede ayudarlo. ¿Cree usted si yo le pido a él para que le ayude y toda esta hueste de gente aquí esta noche, creyente cristiano, le alabará a él y le dará toda la gloria? Señor, conceda su bendición. Padre Celestial, al mirar el rostro de este hombre, sabiendo que él está sentado esta noche como los leprosos se sentaron en la puerta de Samaria cuando los sirios le tenían sitiado ella. Ellos eran leprosos, dijeron, ¿Para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Si nos sentamos aquí, estamos seguros de morir. Si entramos en la ciudad, no hay nada que puede hacer por nosotros. Y ellos se arriesgaron al ir al campamento del enemigo. Y tu recompensa fue su fe y salvaste sus vidas. Dios, este hombre, al doctor, ya no puede hacer nada más. Y no hay nada que le pueda hacer sino venir a ti. Y tú no eres el enemigo. Tú eres el Padre amoroso, quien está esperando esta noche a que venga. Y ahora él ha venido y yo impongo mis manos sobre él. Como tu siervo, y pido en el nombre de Jesucristo que tú sanes al hombre y le permitas vivir. Tal vez al regresar a Chicago en algunas ocasiones, él vendrá y te dará gloria y alabanza a ti por su sanidad. Amén. Dios le bendiga, hermano. Ahora vaya, no dude nada. Sí, solo siga como si nada le hubiera pasado. Ahora solo sea reverente. Tan reverente como pueda hacerlo. Tenga fe en Dios. Solo el Señor Jesucristo puede hacer que los enfermos sanen. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Eso es verdad. La Biblia dice que es la verdad. Y sabemos que si la Biblia lo dice, así es la verdad. Ahora aquí estás en... Ahora aquí está sentada una dama parada aquí, mejor dicho, ante mí, una desconocida. Para mí eso es verdad, ¿no es así, dama? Yo no la conozco, pero Jesús sí la no conoce. Ahora, si tuviera alguna forma de ayudarla y no lo hago, ¿acaso no sería yo un hombre terrible? Bueno, en el tribunal de juicio, ¿qué me diría Dios si él dice, yo te dije que ayudaras a la mujer? A la mujer, y no lo hiciste. Yo tendría que responder por eso, pero no tengo forma de ayudarla, solo en algo que pudiera levantar su fe en Dios. Es eso. Usted solo tiene que tener fe para recibirla. ¿No es eso correcto? Ahora, si Dios me revela para qué. Ahora, si Dios me revela para qué está usted aquí, ¿lo aceptará y lo creerá? Sí, lo hará. Lo creerá la audiencia de la misma manera. Muy bien, hermana. Solo mire para acá
Solo un momento, solo quiero hablar con usted. En primer lugar, veo sangre goteando delante de mí. Tiene azúcar en ella, lo cual es diabetes. Usted tiene diabetes de azúcar, eso es correcto. La insulina es algo maravilloso, pero la sangre de Jesús es mejor. ¿No es eso cierto? Por cierto, ya lo veo preocupada. Ya la veo preocupada. Por algo, también algo en su corazón, por lo que usted está orando en su esposo. Y por cierto, él es un paciente, está orando al respecto. Es su alma, eso es correcto. Es su alma que usted no cree que es salva. Y usted quiere que se ore por él. No estoy leyendo su mente, pero esa es la verdad, ¿no es así? La duda en su mente, ¿no es así? Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, de Jesús, el Hijo de Dios, yo oro que tú concedas esto y que les des a ella liberación y a su esposo en el nombre de Jesucristo, amén. Al ver el registro en el hospital, sí. Tirita Gil, puede seguir adelante, entonces, amén. Eso la perturbó. ¿No es así? Yo vi el registro con el nombre. Esa es la razón por la que dijiste eso. ¿Lo ve? Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Israel. Continuamos con el mensaje Jezabel Cara Pintada. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 72 al 75. Amén, hermano. Continuando con el mensaje de Isabel Cara Pintada, el 5 de octubre de 1956, párrafo 72. Muy bien, podría pasar. Tenga fe en Dios, no dude, solo crea. ¿Cree usted que el Señor Jesús vive y reina? ¿Cree usted que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos? ¿Es usted esposa de ministro? No está en su pase, pero pensé que vi una plataforma y alguien predicando o algo. Era su esposo, porque no pienso que usted, como dama, dejaría que alguien más la abrace como él lo hizo. Eso es correcto, porque usted es una verdadera dama. Yo la admiro. ¿Cree usted que el Señor Jesús puede sanarla, hacer que se ponga bien? Usted tiene a alguien más por quien quiere que se ore, ¿no es así? Una criatura. Tiene un problema de sinusitis, ¿no es así? Como fiebre del heno, eso es verdad, una niñita. Yo diría de unos 10 años o 12 años más o menos. Eso es correcto, ¿no es así? Es su hija. Usted no es de Illinois. Usted es de un estado que es como plano, largo y plano, de un lugar llamado Parker, Kansas. Es de donde viene usted. Eso es correcto. Me cree que como su profeta. ¿Me cree como su profeta? Y usted coloque a su hija el pañuelo con el cual se limpió las lágrimas de sus ojos. Toda va a estar bien. Amén. Padre Celestial, yo bendigo a esta mujer en el nombre del Señor Jesucristo. Que tú la sanes y la restablezcas por causa de Jesús. Amén. Ahora, señora Maul, vaya a su casa en Kansas y sea sanada. 73. Oh, Jesucristo ha resucitado de los muertos. Él es real y es maravilloso. ¿Cómo está, hermana? Le quiero preguntar algo. Usted estaba sentada aquí abajo hace un momento. Eso es correcto. Usted me estaba mirando aquí arriba y de repente, mientras yo estaba hablando, parecía como que de repente usted se emocionó de algo. ¿Fue así? Le pudiera decir, era una visión que estaba entonces sobre usted. Ese pequeño quiste no le hará daño. Usted sabe eso, ¿no es así? Usted sabe que eso no le hará daño. Y las preocupaciones que tiene en su corazón no le harán daño. Pero debe recordar que Dios sana. ¿Cree usted que su papá se pondrá bien? ¿Lo cree? Dios puede sanar ese cáncer, si usted lo cree, si puede creerlo. ¿Lo cree usted? Por cierto, su madre tiene un problema también. Ella tuvo una embolia recientemente, ¿no es así?
Ahora, ¿cree que usted está parada en su presencia? ¿Acepta todo por lo que Jesús murió para que pudiera ser suyo esta noche? ¿Puede venir para acá? Padre Celestial, yo bendigo a esta querida mujer mientras está parada aquí en necesidad. Y oro para que en el nombre de Cristo tú la sanes y sanes a sus seres amados por los cuales ha pedido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tome usted esos y póngalos en ambos. Amén. Dios le bendiga. Digamos, gloria a Dios. Gloria al Señor. 74. Oh, el problema estomacal es horrible y causa, usted sabe, pero Dios es el sanador de eso. ¿Cree usted eso? ¿Quiere ir a comer? ¿Cree usted que Dios la va a sanar? ¿Lo cree? Muy bien. Solo siga pasando, alabando a Dios y yendo en la voluntad del Señor. Amén. Problema de espalda también, hermana, pero Dios puede sanarla también. ¿No cree usted eso? Seguro. Solo siga pasando. Entonces, yo creo que Él lo hizo. Amén. Le quiero preguntar algo. Cuando le dije a esa dama problema estomacal, una sensación extraña vino sobre usted. Ahora, usted vaya a comer también. Esa úlcera la ha dejado. Amén. 75. Gloria al Señor Jesucristo. Toda alabanza. Todos los poderes en los cielos y la tierra son entregados en su mano. ¿Qué piensan al respecto en la audiencia? Dios es real. ¿No es así? ¿No creen que Él puede sanar? ¿No creen que Él los puede restablecer? Él puede hacer todo lo que Él desee hacer. ¿No creen eso? Amén. Oh, yo simplemente le amo. Hay algo en mi corazón simplemente burbujeando. ¿Cómo amo al Señor Jesús? Les quiero preguntar si ustedes creen con todo el corazón en este momento. Verán la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que están allá ahora que levantaron su mano hace unos momentos sin tarjetas? Quiero que comiencen a orar. Quiero que oren para que Dios simplemente haga descender el Espíritu Santo y 76. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jezabel, cara pintada. Continúa, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 76 al 80. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje Jezabel, cara pintada. Párrafo 76. ¿Qué si yo no les digo nada y solo oro por ustedes y les digo que van a sanar? ¿Lo creerán? Entonces solo siga adelante y que el Señor les bendiga. ¿Qué de esta garganta? ¿Cree que Dios la sanará? Usted quiere cantar para la gloria de Dios. Usted solía ser un cantante, ¿verdad? Y usted quiere cantar para la gloria de Dios. Muy bien, lo va a hacer. Muy bien. Solo tenga fe. Solo tenga fe en Dios. Ese joven que está sentado al lado suyo, allí, él se emocionó completamente cuando yo dije eso. Él tiene algo mal en su rostro. Eso es correcto. ¿No es así, jovencito? ¿Y cree usted que Jesucristo lo sana? Y ese problema glandular también. Dios puede sanar eso, ¿lo cree usted? La razón por la que dije eso es para que puedan entender que es otra cosa y para que vea que usted sanará. Amén. Muy bien, ¿cree que Dios lo hará? Amén. Párrafo 77. ¿Qué piensa al respecto? Usted asintió con su cabeza. La damita de color sentada allá, sentada aquí en la hilera de frente mirándome. Miró hacia acá y asintió. Eso es cierto. Ella dijo, tiene algo mal en su cabeza. ¿No es así? Eso es correcto. ¿Me cree que soy el profeta de Dios? ¿Su siervo quise decir? Eso hace tropezar a la gente cuando uno dice profeta. ¿Ve? ¿Lo cree usted? Hay algo más que yo no puedo ver bien. Algo está sucediendo, pero no puedo diferenciar bien lo que es. Veo a dos personas. ¿Es alguien más? ¿Es otra dama? Sí, usted está orando por otra dama. Es su amiga. Ella tiene cáncer, ¿no es así? Eso es correcto. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él es de
eternidad a eternidad, Él es Dios. Párrafo 78. La damita que está sentada frente a ese hombre que está orando tan fuerte allí, de complexión un poco robusto, tiene glándulas inflamadas, sentada allá atrás. Sí, señora, usted está orando bastante fuerte para ser sanado. ¿No es así? Quiero que el hombre que está detrás de usted imponga manos sobre usted, si él lo puede hacer, por favor. ¿Podría hacer eso por mí, hermano? Muy bien. Padre Celestial, bendice a la mujer. Ella está tratando de abrirse camino y viendo esa luz neblinosa suspendida sobre ella, oro que tú le concedas su sanidad por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Usted puede sanar. Usted fue sanada mientras estaba parada aquí, querida. Así que siga pasando. Dele a Dios la gloria y la alabanza. Amén. Digamos gracias, Señor. Eres maravilloso. Párrafo 79. ¿Qué piensa, dama, sentada ya en la parte de atrás? Usted tiene un problema estomacal, ¿no es así? Tiene una niñita que tiene problemas estomacal también. Eso lo sorprendió, ¿verdad? Pero usted sanó en ese momento. Amén. Ustedes son una familia un tanto nerviosa. Esa es una condición péptica estomacal que causa eso. La niñita lo heredó de usted por su nerviosismo. Eso es correcto. Acidez por la comida y eructo y por el estilo. Eso es correcto. Eso es así, dice el Señor. Allí está sentada una dama al lado suyo. Ella tiene hechizos de mareo por el estilo y ella, ¿es eso cierto, dama? Levante su mano. Eso es correcto. ¿Quiere ser sanada? Bueno, la dama sentada allí que acaba de ser sanada de un problema estomacal, ponga su mano sobre ella, hermana. Padre, en el nombre de Cristo oro que tú confirmes esto y por medio del nombre de Jesucristo, a través del poder de Cristo resucitado, echo fuera esos espíritus de esa gente. En el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 80. Él es maravilloso. ¿Necesitan más evidencia de que Él ha resucitado de los muertos? ¿Creen ustedes que Él está aquí ahora mismo? ¿Qué más quieren? El creer sería pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. ¿Eso es correcto? Quiero hacer algo en este momento. Mientras queda fuerza para hacerlo, les voy a confiar esto. Voy a confiar que ustedes confesarán todo pecado que es de su conocimiento. En este momento, confiéselo a Dios, que está mal, y yo voy a tratar con todo mi corazón, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo lo que está en mí. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Para concluir este glorioso mensaje, Isabel Carapintada, hermana Tamar, tenga el privilegio de concluir la lectura de este mensaje en los párrafos 81 al 84. Dios me bendiga, hermanas y hermanas. Continuamos con el mensaje de Isabel Carapintada, del párrafo 81. Dice: si he hallado favor contigo, Dios, por favor, escucha mi oración esta noche. Oro sinceramente, esta gente, Señor, creo que en verdad son sinceros en corazón. Han sido aventados de un lugar a otro y les han enseñado esto, aquello y toda clase de iglesia y credos al punto. Padre, ha enseñado esto, aquello y toda clase de iglesias y credos al punto. Padre, que siento lástima por ellos y están tratando de mejorar. Oro a ti, Señor Jesús, escucha esta noche. Hazlo, por favor, y escucha la oración. Y Padre, oro que tú permitas que el Espíritu de Dios pase ahora y hágalo sobreabundante. Escucha desde el cielo, Dios, los corazones de la gente han pasado por todo lo que hace tan denso y oscuro que ellos ni siquiera se pueden dar cuenta que para levantarse en este momento y saber que tú estás aquí en la habitación. No yo, Señor. Tú estás aquí, estuvo haciendo esto y oro que tú los
que tú le des bendiciones a cada uno. En nombre de Cristo. Ahora ponga sus manos unos sobre otros. Cada persona que está enferma, levante su mano. Ahora que alguien ponga su mano sobre alguien que está enfermo y usted acérquese aquí, mi Señor. Señor, ahora ponga sus manos sobre alguien. Oh, amor de Dios, tan rico y puro, tan fuerte y sin medida. Para siempre permanece, por siempre, para siempre, para siempre permanecerá canto de santos y ángeles. Mis queridos amigos, mientras están en oración, mientras están sus rostros inclinados, mientras estamos orando uno por el otro, he hallado suficiente gracia delante de sus ojos para que ustedes puedan creerme que soy el siervo del Señor. Ha confirmado el Señor su palabra, que yo estoy con ustedes en 100% para ayudarles en el reino de Dios. Ha revelado Dios, después de estar entrenando y saliendo por Chicago estos 7 u 8 años. Si es así, entonces escúchame como siervo de Dios. La Biblia dice, pongan las manos unos sobre otros. Pondrán las manos unos sobre otros y la oración de fe salvará al enfermo. Yo creo en ustedes, creo que ustedes son siervos, son sinceros y que son los hijos de Dios. Creo que con todo mi corazón que Dios me ha llamado a este trabajo y creo que si les pido con toda sinceridad y ustedes lo creen con toda sinceridad en esta gran unión de oración mientras nuestras manos y corazones están unidos en el compañerismo del Cristo resucitado, quien está aquí en el edificio ahora mismo sin ninguna duda en lo absoluto, señales infalibles mostrando que Él está aquí. Se pueden dar cuenta de qué tan densos son nuestros corazones al sentarnos en una reunión como esta y guardar nuestra paz. Se pueden imaginar qué tanto nos hemos alejado y qué tan poco hemos nombrado las cosas de Dios al sentarnos en una reunión como esta y ver estas cosas sucediendo y no decir nada al respecto y solo sentarnos aquí como si fuéramos, como si hubiéramos crecido allí. ¿Se dan cuenta que tan alejados estamos de Dios por estas cosas? Ahora abramos nuestros corazones ahora mismo, vengamos abiertos con nuestros corazones de un sitio a otro y digan, Señor Jesús, más allá de cualquier sombra de duda, yo te estoy aceptando a ti ahora mismo. Ahora, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo, sal de la gente. Tú no eres más que uno que duda y estás causando que la gente dude, pero tú has perdido tu agarre. Y el Espíritu Santo está presente ahora mismo para sanar al enfermo. El poder de Dios está aquí y Satanás, te echamos fuera de esta gente. En el nombre de Jesucristo, sal de la gente. Ahora póngase de pie y todos denle a él la alabanza mientras le paso el siervo al hermano. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga su lectura, hermana Tamar. De esta manera hemos concluido este mensaje. Jezabel Cara Pintada, mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 5 de octubre del año 1956. Y vamos rápidamente al siguiente mensaje titulado Una Cena de Bodas. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 6 de octubre del año 1956. Es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes salidos de Apocalipsis 17. Estaba ahí grabado en un misterio. Voy a continuar en los párrafos 1 de este glorioso mensaje, Una Cena de Bodas. Párrafo 1. Tan solo un momento. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias esta noche por el Señor Jesús y por lo que Él significa para nosotros. Nuestra salvación, nuestro gozo, nuestro Rey venidero, nuestro Sanador, nuestro todo en todo es Él para nosotros.
y estamos tan felices que nosotros, estando en un tiempo alejados de Dios, pecadores sin esperanza en el mundo, Cristo tomó nuestro lugar como pecador en la cruz y murió por nosotros para que mediante la reconciliación de su propia vida podamos regresar de nuevo a Dios. Estamos tan agradecidos por eso. Ruego para que tú te reúnas con nosotros esta noche de una manera especial, Señor, y continúes estando en esta reunión a medida que nuestros hermanos llegan para darle continuidad. Oramos que tú simplemente nos bendigas abundantemente, Señor, durante toda la campaña. Perdónanos de nuestros pecados y ayúdanos a ser tus siervos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 2. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento de estar aquí esta noche en el servicio del Señor. Entre paréntesis, discúlpenme. Y estar, lamento que sea la última parte del servicio de mi parte. Después de mí continuará el hermano Tommy Oswald y el hermano Tommy Heath y el hermano Wilbert Olive. Y conozco a todos hombres, conozco a estos hombres y ellos son hombres maravillosos. Y creo que después de mí continuará mañana el hermano Oswald. Y qué privilegio es, ojalá me pudiera quedar y escuchar al hermano Oswald. Les espera un gran tiempo con el hermano Oswald, un hombre maravilloso de Dios, con fe y párrafo 3. ¿Cuántos conocieron al hermano F.F. Bosworth? Veamos sus manos. Oh, estoy tan contento. Les quiero decir que el hermano Bosworth está muy bien. Cuando estuve en Indianápolis hace unas semanas, llevando a cabo una campaña, me llamaron y dijeron, él se encuentra bajo una tienda de oxígeno. Y la señora Bosworth dijo, hermano Branham, manténgase cerca. Él quiere que usted predique su funeral tan pronto fallezca. Él tiene casi 87 años, algo así, y dijo, él quiere que usted, él siempre ha querido que usted predique en su funeral. Y yo dije, hermana Bosworth, ¿no quiere decir que mi hermano se está muriendo? Dijo, sí, dijo, en cualquier momento. Nos arrodillamos inmediatamente y oramos por él con todo nuestro corazón. Y a la siguiente tarde, él me llamó, dijo, ¿sabe, hermano Branham? Creo que voy a ir a Indianápolis y le voy a ayudar en esta reunión. Así que yo, párrafo 4, por último. Y el hermano Osborne ha estado con el hermano Bosworth. Y el hermano Osborne es un joven hermano Bosworth con todo el conocimiento que el hermano Bosworth tenía de la palabra y un adicional. Y así que estoy seguro que ustedes tendrán un gran tiempo con un verdadero cristiano cuando escuchen al hermano T.L. Osborne. Y ahora el hermano Tommy Heath seguirá después, y estoy seguro que ustedes están familiarizados con Tommy Heath. Tommy Heath no era conocido hasta hace solo unos cuantos años, ni yo mismo lo conocía. Y no lo diría, pero creo que él estuvo en una de las reuniones o algo, y fue liberado, y simplemente se nutrió de Dios. Y ese hombrecito salió para allá en algún lugar en Argentina, prácticamente sin un centavo en su bolsillo. Y Dios se encontró con él allá y le dio uno de, los más grandes avivamientos. Creo que se han llevado a cabo en los últimos días, en aquel lugar entre la gente de Sudamérica. Y cómo es amado en aquel lugar. Y grandes reuniones. Ustedes lo han visto en las revistas que han publicado el artículo. Un orador poderoso, un verdadero hombre de Dios. Yo he trabajado con hermano Tommy Heath durante mucho tiempo y ha sido un verdadero cristiano, un verdadero hombre. Ustedes disfrutarán cada minuto escuchándolo mientras les está hablando y orando por los enfermos. Amén, gloria a Dios. Hermana Reina, por favor, continúen los párrafos 5 al 8. Amén. Mensaje, una cena de bodas, predicado el 6 de octubre del año 56, párrafo 5. Y también el hermano Wilbert o Gilbie va a estar. Yo no conozco al hermano O'Gilbie, tan bien como conozco al hermano Hinch, pero él ha estado en el campo misionero, me imagino, durante más tiempo que el hermano Hinch, pero yo me he encontrado con el hermano O'Gilbie varias veces, y él es un verdadero caballero cristiano. Nunca lo he escuchado predicar, pero me dicen que es un orador poderoso.
Tendría que serlo para llevar a cabo las reuniones de la manera que lo hace y tener el favor de Dios que él tiene. Así que pueden ver, les espera una gran reunión el resto de esta semana. Asegúrense de asistir y escuchar a estos verdaderos cristianos, predicar y orar. Van a llegar mañana y ellos estarán hablando. Entre corchete, el hermano José habla con el hermano Branham. El hermano José me vino a decir que están en algún lugar en la reunión. Bueno, hermanos, yo, bueno, se los dije entonces de frente. Se los diría tras sus espaldas. Yo no sé en dónde se encuentran ustedes, pero de todas maneras que el Señor les bendiga. Tal vez no hubiera alardeado tanto de haber sabido que estaban ustedes aquí, pero son verdaderos hombres de Dios de todas maneras, y yo los amo. Espero poder saludarlos antes de partir. Ahora, ¿se dan cuenta? De esa manera pasa, pero bueno, ellos les dirán. Dejaré entonces el tema. Muy bien. Párrafo 6. Bueno, estamos contentos de tener un Señor real y resucitado. ¿Verdad que sí? Oh, tan contentos por eso. Ahora, este tiene que ser uno de mis viajes más sobresalientes a Chicago. Y yo nunca pensé que predicaría sobre esas cosas duras como lo hice. Y pensé ahora en la corrección de la iglesia y trayendo de nuevo la moral a la iglesia. Pero cuando llegan las cartas y las llamadas telefónicas diciendo... Eso es justo lo que necesitábamos, hermano Branham. Me hace sentir muy bien. Pensé que había herido los sentimientos de alguien. Párrafo 7. Ustedes saben, yo vine como 2 o 3 veces con ciertas cosas. Anoche tenía un tema en mente que iba a predicar. Dije, sí, David en el primer salmo dijo, bienaventurado el varón. Iba a predicar sobre el hombre bienaventurado. Y me di la vuelta y prediqué sobre Jezabel, la cara pintada, cuando llegué aquí. El otro día fui a predicar algo a una iglesia y cuando llegué a la plataforma yo pensé, hay algo en la Biblia tocante a algo. Y le pedí al hermano José que leyera el texto y comencé a predicar de allí. Por tanto, ha sido un verdadero jubileo para mí el tener este compañerismo con ustedes y ver que están siendo tolerantes conmigo. Y yo lo aprecio, porque yo no tengo mucho de orador. Para este tiempo ya se habrán dado cuenta. Pero quiero dejar constancia en el cielo que cuando me presenté ante esta generación, yo me paré por Dios y correcto. ¿Ven? Quiero que esté muy claro en el cielo. Y estoy seguro que ustedes también. Párrafo 8. Y ahora, esta noche vamos a tener servicios de oración. Y ellos repartieron muchas tarjetas y probablemente no logre llegar a todos ustedes. Pero las que no pueda atender, pues los hermanos que seguirán después de mí, cada uno con un ministerio destacado. Mucho más que el mío en lo que se refiere a la oración por los enfermos. Absolutamente. Estos hombres tienen más éxito orando por los enfermos que yo. El mío es como de un tipo profético. Y estos hombres son verdaderos dones de sanidad. Y estoy tan feliz de saber que ellos vienen a orar por ustedes, gente enferma, y para predicarles el evangelio a ustedes, salvos y no salvos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje, una cena de bodas. Mensaje predicado el 6 de octubre del año 1956. A continuación, hermana Lidia, en los párrafos 9 al 11. Continuando con el mensaje, una cena de bodas el 6 de octubre de 1956, párrafo 9. Ahora, oren por mí, a donde
Hoy estoy planeando ahora una gira mundial a cada ciudad importante del mundo, si puedo, y conseguir obreros nativos que le den seguimiento. Y ahora, eso es el próximo junio, mi próxima reunión más cercana que es de mi conocimiento. De aquí me voy a Salmón y Dao, pero la próxima reunión cercana será en Lima, Ohio, y viene siendo en enero del 10 al 15 con la gente bautista. Después de allí iremos al este y luego regresaremos a la costa. No, discúlpeme, en enero después de eso regresamos a la costa oeste y luego nos preparamos para ultramar. Ahora, oren por mí y si no los alcanzo a ver a todos en Chicago hasta que me vaya al extranjero o en el algún momento, recuerden, cuando los vientos estén soplando caliente, que el diablo esté tentando en todos los sentidos, hechiceros parándose para hacer un desafío. ¿Puedo depender en ustedes para que estén orando por mí? Muy bien, bien. Y un día glorioso, si no nos volvemos a encontrar de este lado del cielo, yo espero que en aquel gran día glorioso de jubileo, cuando los santos de Dios lo coronen al Rey de Reyes y Señor de Señores, y estando parado los ángeles alrededor de la tierra con rostros inclinados, mientras nosotros cantamos los cantos de redención. Espero encontrarme con ustedes vestido en su justicia y entrando al gran mundo que está por venir, donde ya no habrá más enfermedades, no más oraciones por los enfermos, todas las cosas habrán pasado hasta entonces. Que Dios los guarde saludables y felices y sirviéndole a Él. 10. En el libro de San Mateo, solo para hablar un poco y como que me siento un poco en la mira. Yo sé que estos otros hermanos están aquí, pero en el libro de San Mateo, el capítulo 13 y comenzando, quiero decir el capítulo 22 y comenzando con el versículo 12. Los versículos 12, 13 y 14, deseo leer una porción de escrituras para un pequeño texto o para ver si el Señor nos dará el contexto de ello. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él le enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. 11. Y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Ahora tenemos un gran tema aquí bajo consideración, lo cual es una parábola que el Señor enseñó en la Biblia y yo nunca he podido, siendo un joven predicador, a menudo intentaba preguntarme qué significan estas parábolas y nunca podía entenderlas bien hasta una ocasión cuando visité el país del Oriente. La Biblia es un libro del Oriente y nosotros estamos tratando de entenderlo con un entendimiento del Occidente. Cuando uno va al Oriente llega a ser un libro totalmente diferente para usted porque está escrito a la luz del conocimiento oriental. Y la gente del Oriente recibió primero el Espíritu Santo y la civilización siempre viaja con el sol. Y de la misma manera el Evangelio viajó junto con el sol. Pero la civilización, a mi opinión, vino por el Evangelio. Tome usted cualquier país que no respeta a Dios. Oh, vaya, no hay mucha civilización en ello. Y así que la civilización, el cristianismo, es la base de la civilización. Ese es un comentario que el señor Nixon dijo una mañana en un desayuno en el que estamos en Washington, departamento, para los empresarios cristianos.
Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continúa, hermana Violeta, en los párrafos 12 al 13 de este glorioso mensaje, una cena de bodas. Dios le bendiga, hermanos. Continúo con el mensaje, una cena de bodas. Párrafo 12. Ahora, como el sol viaja del oeste, el evangelio ha viajado al oeste ahora. El profeta dijo: habrá un día que no será ni día ni noche, pero habrá luz en la tarde. Ahora, hace 2000 años, sobre la gente del este, el Espíritu Santo se derramó sobre la gente del este, los judíos y demás en el este, y después en la primera ronda de los apóstoles, comenzó a menguar en la segunda ronda. Casi había desaparecido, entró a las edades del oscurantismo, regresó solo una pequeñísima lucecita en la reforma, pasó a través de la edad de Wesley, pero hemos viajado todo el trayecto desde el este hasta toda la costa del oeste. Estamos tan lejos en el oeste como podemos estarlo, y el evangelio ha cruzado junto con ellos, pero ahora ha sido un día, dijo el profeta, que no será de luz ni de oscuridad, un día como lúgubre, como neblinoso y nublado. Tenemos la suficiente luz para decir si Jesús es el Hijo de Dios, si Él salva del pecado, pero los días de los milagros y cosas sucedieron muy detrás, allá en el este. Pero el profeta dijo: habrá luz en la tarde. Párrafo 13. Ahora, sobre la gente del occidente y este hemisferio occidental, aquí es derramado sobre el bautismo del Espíritu Santo. El sol ha salido para alumbrar otra vez al ocultarse, así como lo hizo cuando salió, y el mismo Espíritu que cayó sobre la gente del este hace 2000 años ha sido ensombrecido por credos y denominaciones al cruzar hasta este día, que ni es oscuro ni de luz, pero en el tiempo de la tarde, cuando este esté ocultando, el bautismo del Espíritu Santo es derramado sobre la gente del oeste con la misma porción, las mismas señales y las mismas maravillas que ellos hicieron sobre la gente del este. Exactamente. Entonces, cuando usted vaya al este, se dará cuenta que especialmente las parábolas de la Biblia simplemente le hacen despertar a usted. Llegan a ser una cueva realidad, una nueva realidad. Ellas tienen un significado, y en el este rara vez cambian sus costumbres. Lo que ellos tuvieron en el principio, todavía se aferran a esas costumbres. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga. La lectura continúa, hermana Narcisa, en los párrafos 14 al 16. Manita. Confirme, hermana Narcisa, párrafo 14 al 16.
Bueno, mis amados hermanos, mil disculpas, creo que no está dispuesta en la lectura. Voy a continuar entonces en el párrafo 14 al 16. Y ahora nuestro texto esta noche es lidiando con una cena de bodas. ¡Oh, deberían verlo! Y Jesús enseñó sobre esto aquí y en muchas partes. Él dio estas parábolas. Y si ustedes alguna vez visitan el país del este, se darán cuenta exactamente de esas parábolas. Todavía siguen viviendo esas mismas costumbres que tenían en aquel entonces. Ahora, en este lugar se realizó la cena de las bodas. Entre paréntesis, Mateo 22 da una muy buena descripción al respecto. Cierra paréntesis. Él dijo que, nuevamente, abre paréntesis en el libro de Mateo, cierra paréntesis, que había un rey que tenía un hijo y él hizo una cena para su hijo. Y era una cena de bodas. ¡Qué hermosa parábola o anuncio profético que el rey del cielo estaba haciendo una cena para su hijo, Cristo Jesús! Ese era el significado de la parábola. Así que Dios haciendo una cena para su Hijo, Cristo Jesús. Y si ustedes observan el escenario, mientras tratamos de profundizar en él y encontrar los parámetros de la manera que la cena había de prepararse en los tipos del Oriente y Occidente, es un hermoso cuadro de la venida del Hijo de Dios y la cena de las bodas a la cual todos nosotros iremos. Uno de estos días, aquellos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Hermoso. Párrafo 15. Ahora, él dijo en primer lugar, si la cena estaba lista, no se permite que venga ninguna persona a esta cena a menos que haya sido invitada. A usted le tienen que invitar primero antes de ir a cualquier comida de ese tipo. Ahora, no me gusta llamar la comida. Yo simplemente soy lo suficiente chapada a la antigua para creer que sigue siendo cena. Nosotros no tomamos la comida del Señor, tomamos la cena del Señor. Y esto aquí de comida siempre hace que me dé hambre. En algún lugar pierdo una comida. Así que a mí me gusta la comida, el desayuno y la cena. Así que yo sigo creyendo que es la cena del Señor lo que tomamos. Amén. Así que de todas maneras, cuando a usted lo invitan a una cena, tiene que haber sido invitado primeramente antes que le puedan dar la bienvenida por haber asistido. Y si a usted no lo invitaran y usted fuera de todas maneras, usted sería un intruso. Y eso no estaría muy bien. Usted estaría descalificado. Párrafo 16. Termino con el párrafo 16. Ahora, qué cosa tan hermosa es. Es Dios preparando un día cuando Él va a tener una gran cena preparada para celebrar para su Hijo, el Señor Jesús, quien le ha agradado a Él en todos los sentidos. Y Dios, el Padre, está invitando a los que Él escoge. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre lo invite primero. ¿Es eso correcto? Ningún hombre puede venir a mí excepto que Él tenga una invitación de mi Padre. Miren, el Rey tiene que dar la invitación. Y ustedes esta noche que tienen esa invitación, ¡qué tan felices debieran ser! ¡Oh, gloria, aleluya! ¡Amén! Si el día de mañana perdemos esto, ¡oh, Padre! Mis amados hermanos, terminamos este glorioso compañerismo y esperando que el día de mañana nos reunamos nuevamente con mucha alegría y para conocer mucho más que tiene este glorioso mensaje. Vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tu mensaje ha sido claro en esta noche, Señor. Tú dijiste que así como el sol viene en el oriente y se oculta en el occidente, ha venido este glorioso mensaje, Padre. Y lo más especial es que tú ibas a manifestarte aquí al finalizar el tiempo, aquí en el oeste. Tú dijiste a través del profeta en la chusma del oeste, donde ni siquiera es conocido. Oh, Padre, glorioso tu mensaje, Señor, que nos ha tocado vivir en este último tiempo, Padre. Muchas gracias por este gran privilegio. Y no nos cansaremos de agradecerte, Señor. Y esperando también que los hermanos y hermanas que están en la cena sientan de la misma forma. No sentir humano, sino el sentir allá en el corazón
en lo profundo, Padre, porque esa es tu palabra perfecta que llega al alma, oh Padre. Y si no llega al alma, pues quedaría solamente ahí como en el alambre de púas que no deja pasar al alma. Porque este glorioso mensaje tiene que llegar al alma, oh Padre, y tiene que ser como una bomba atómica que explotará en cualquier momento, Señor. Estos cuerpos mortales tienen que ser transformados a inmortales, Padre. Oh Señor, muchas gracias te damos. Los hermanos y hermanas también te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más, tú dijiste, Señor, que si hoy día haya sido nuestro fin, y si hay un día más, tú dijiste que si están cavando papas, sigan cavando. Si están haciendo en lo natural, que lo sigan haciendo. Si estamos haciendo algo para ti, oh Padre, qué glorioso sería que llegue esa pared de muerte, pero haciendo algo por ti, oh Padre, si es tu bendición, si es tu decisión, oh Padre. Oh Padre, te glorificamos tu santo nombre, Señor. Guíanos, Señor, con tu santo espíritu, Padre, en todas las labores. Estarás tú presente, Señor. Muchas gracias por este compañerismo. Agradecidos los hermanos y hermanas, Señor, nos pedimos, Señor, no de tu presencia, sino de este físicamente, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga a todos. Shalom. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana Lidia, hermana Violeta, hermana Rosalia. Hermana Erika, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanitas, hermanitos. Hermana Reina, hermana Lidia, hermana Erika, hermana Violeta, Dios les bendiga. Sí, hermana Rosalía. Bendiga, hermana. Dios con el mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de la apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje, el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena, ellos decidieron amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete
deseos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Así como Israel bajo la séptima trompeta sabe que solo el poder es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Tenían y honraban al hombre y no a Dios. Que el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel, ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta,
recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir